Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, se te escucha. Ok, excelente, buenas noches, bienvenidos a todos. Mi nombre es Glenda Panameño de Reyes, voy a ser su facilitadora en este curso de marketing digital. Va a ser un placer poder compartir con ustedes el conocimiento que tengo de mi carrera. Soy licenciada en mercadeo y tengo una maestría en docencia universitaria. Espero poder aportar con ustedes pues el conocimiento que he ido adquiriendo a lo largo de mi carrera, de mi trayectoria en la práctica también laboral. Así que pues espero que disfruten mucho este diplomado, que realmente pues ustedes adquieran las competencias que esto requiere. Cualquier cosa, yo estoy aquí a la orden para servirles. Entiendo que ya todos tienen acceso a la plataforma para que también vayan haciendo ahí todas las actividades que se les van a ir presentando. También ahí van a poder descargar el material teórico de apoyo que se les va a proporcionar. Sin embargo, siempre es importante, ¿verdad?, tener estos tutoriales, estas asesorías que se les van a ir dando diariamente, una hora todas las noches. Vamos a comenzar este día. Entiendo que esta semana vamos a tener tutoría hoy, mañana y el viernes. Y ya la otra semana ya nos vamos de lunes a jueves. ¿Estaban todos enterados que iba a ser así la dinámica? Si me pueden levantar la mano para saber si estaban todos enterados. Excelente. También, excelente, excelente. Miren, yo soy mucha de las que les voy a decir, me levantan la mano para estar ahí viendo que estén despiertos, ¿verdad? Que estén en sintonía conmigo, porque yo sé que es una hora un poco complicada. Sé que muchos de seguro todo el día han tenido una jornada de trabajo, de estudio y que ahora en la noche pues ya han tomado la decisión, por cierto, muy buena de seguirse formando en esta parte. Vamos a comenzar con algunos de los lineamientos que hay que cumplir también para que ustedes puedan aprobar con éxito este curso. Tenemos que cumplir, por supuesto, con la asistencia, ¿verdad? Y la asistencia no solo es estar en la plataforma, hacer las actividades, las evaluaciones, sino también estar conectados en la clase, en el horario que usted ha escogido de 8 a 9. Son 16 horas las que vamos a estar conectados recibiendo clases sincrónicas para que ustedes tomen en cuenta esa parte, ¿verdad? Hay un grupo de WhatsApp que ya está habilitado también para que cualquier cosa, emergencia o cualquier cosa que a usted le suceda, pues no tenga temor ni miedo de escribirnos y de explicar, ¿verdad? De repente un día puede ser que se le vaya la luz, que estén fallando el internet o cualquier emergencia de salud que usted llegue a tener, por favor, si no se va a poder conectar, sí les recomiendo que por favor lo comuniquen por medio del WhatsApp para que se les oriente ahí de una manera que no vayan a salir afectados. Hay que cumplir, entiendo, un 90% de asistencia. Ahora, recordarles, ¿verdad?, que también hay que tener conectividad en la plataforma, que estén pendientes de los talleres, de las evaluaciones, y también es importante que abramos la cámara, ¿verdad? En la mayoría de lo posible, si es necesario que tengamos cámara abierta a la hora que estamos en las sincrónicas, para que también nos podamos conocer, ¿verdad? Esta parte virtual ha sido un poco complicada en ese sentido, nos hemos hecho más penosos, pero hay que tratar la manera, ¿verdad? De que así nos conocemos por aquí, ¿verdad? Cuando nos veamos en la calle, ¿será la que vi en la pantalla o será que no? Pero nos podemos saludar, no hay problema, ¿verdad? Vamos a comenzar quizás saludándonos. Yo voy a tomar también asistencia para conocerlos uno a uno, pero sí me gustaría que se presenten, ¿verdad? Vamos a comenzar según la conexión acá para que no nos vayamos a trabar. Quiero ver cómo estamos aquí. Vamos a ver. Aquí me aparecen en un orden estipulado de conexión. Yo les voy a ir diciendo sus nombres, como lo leo acá, y se presentan, ¿verdad? ¿Qué podemos decir para que nos conozcamos un poquito y tal vez lo vamos a hacer rapidito para que nos alcance la hora para ver un poco el contenido teórico? Bueno, yo creo que todos tenemos claro que las videoconferencias siempre van a ser por este medio en Zoom y van a estar grabadas también. Y de parte de inglés corporativo, pues les van a estar realimentando la plataforma para que ustedes vayan teniendo todo el material y las grabaciones de las clases, ¿verdad? Cualquier consulta, cualquier duda, no duden en levantar la mano. Tal vez otra regla de convivencia, tal vez sería de que si no vamos
a dar un aporte, hay que tener cuidado con el micrófono, ¿verdad? Tenerlo apagado y cuando usted quiera dar un aporte, pues levantemos la manito para que no se vayan a cruzar ahí dos micrófonos o tres micrófonos abiertos. Pueden levantar la mano para participar. El tema también del cuidado de si tenemos abierta la cámara, tener el cuidado de avisar en nuestras casas, ¿verdad? Que tenemos abierta la cámara para que no vaya a pasar ningún accidente. Eso es importante también. Y pues creería que algunas reglas ya las van a ir mencionando ustedes, que aunque no estemos en presencial, siempre es importante tener reglas de convivencia que nos ayuden a tener una mejor, digamos, relación en todo lo que va del curso, ¿verdad? Y que esto sea exitoso para ustedes. Voy a comenzar, por ejemplo, aquí me aparece Kenia Alvarado. Me gustaría que se presente Kenia y que nos diga cuáles son las expectativas que usted tiene de este curso. Creo que es Xenia con X. Ah, hola, buenas noches. Perdón, Xenia. Ok. Xenia, preséntese. Sí. ¿Cuáles son sus expectativas del curso? Primero que nada, buenas noches. Me pueden llamar Xenia. Vaya, básicamente yo soy intérprete. Yo trabajo con una compañía norteamericana. Hace poco en la empresa en donde estoy trabajando, pues se me subió un poco de nivel, se me hizo supervisora, por lo que yo tuve más contacto con mi jefe. Y pues él me explicó que en marketing digital, él básicamente estaba haciendo dinero sin hacer básicamente nada. ¿En qué consiste? No lo sé, porque sí me dejó mucho la duda. Muchas veces él me dijo, yo te explico o así, pero prefiero mejor verlo por mi cuenta, ver qué tan cierto es, ver cómo me va, ¿verdad? Y pues básicamente eso, que en mi área se enfoca mucho porque yo podría estar ayudando no solo a personas que hablan español, sino personas que quizás quieren ampliarse más, pero no tienen el conocimiento o que quisieran, qué sé yo, personas de otros países, como por ejemplo en mi caso, yo trabajo con la empresa norteamericana, entonces pues podemos ahí compartir como conocimientos y podemos ampliarnos un poco más en el área profesional, ¿verdad? Excelente, Xenia. Gracias, bienvenida. Vamos a ver a Daniel Rodríguez. Primero que todo, buenas noches a todos, ¿verdad? Nada más entender las bases, el fundamento del marketing digital para tener mejores habilidades y optar por un mejor trabajo, digamos, donde yo me sienta más cómodo y me pueda desenvolver de mejor manera. Excelente, gracias. Voy con Dina Moss. Hola, buenas noches. Sí, aprender un poquito más acerca del marketing, ya que me desenvuelvo en ciertos trabajos al respecto. Así que nada más eso. Excelente, bienvenida. Vamos con, quiero ver, por ahí está Fátima Cruz. Buenas noches, mi nombre es Fátima Lucía Cruz de Valdés. Estoy cursando la licenciatura de marketing de mercadeo, este es mi último año, y me quiero especializar más en marketing digital, ¿verdad? Para poder adquirir más conocimientos y poder emprender y ser como una asesora de marketing digital para las empresas, ya que hoy en día pues es un plus, ¿verdad? Para poder tener un buen empleo. Excelente, Fátima. ¿En qué universidad está? En Andrés Bello. Eso, de ahí salí yo. Buena, me llega, vamos a ser colegas. Fátima Panameño, va familiar, me ha salido aquí. Miren, Fátima Panameño. Sí, familiar. Primero que nada, buenas noches. Y el motivo por el cual tomé este curso fue porque actualmente tuve la oportunidad de una vacante como community manager. Sin embargo, estoy estudiando relaciones internacionales. Entonces me quiero especializar un poco más en el marketing, ya que solo considero que tengo un poco los conocimientos básicos. Excelente. Fernando José Gutiérrez. Hola, buenas noches. Me pueden decir Fernando. Estoy muy emocionado. Tengo expectativas muy altas sobre este curso de marketing digital. Creo que el año de la pandemia marcó un antes y un después con toda esta área tecnológica, las redes sociales y
También soy emprendedor, entonces tengo muchas expectativas referente a todo lo que involucra el marketing digital para poder llevar también mi negocio y otros negocios a otro nivel. Mucho gusto. Excelente, bienvenido Fernando. Vamos con Oscar Chávez. Hello. Lo escuchamos, Oscar. Bienvenido. Okay. My name is Jose, and I would like to know how can I, get some more experience in this kind of business. So I would like to know what is all kinds of stuff, And well, I wish, finish my study. Excelente, thanks. Muchas gracias. Voy con, creo que va Iris, si no me equivoco, Iris Cabrera. Sí, buenas noches. Buenas noches. La cámara la tengo en otra, en otro dispositivo, así que aparezco dos veces. Vaya, está bien, no se preocupe, ya la vi. Sí, bueno, pues una de mis expectativas es conocer, pues realmente lo de el internet, las redes sociales nos han venido a cambiar bastante, como dijo el compañero anterior, y sí, uno de los intereses que tengo, pues es aprender y poder dar un servicio de forma independiente. Yo soy licenciada en mercadeo y trabajo de forma independiente, entonces impulsar el negocio y también pues dar un servicio a las demás empresas de marketing. Excelente, Iris. Otra colega por ahí. Muy bien. Eso me gusta porque van a participar en clase. Ya la vi. Jamie, vamos a ver. Jamie. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jamie de Confera. Y pues, mis expectativas es porque mi idea es iniciar un negocio. De hecho, ya estoy empezando en eso. Estoy emprendiendo. Pero no conozco las herramientas o no conozco la forma para poder impulsarlo por medio de las redes y creo yo que este curso me va a servir mucho. Y quizás en algún momento también poder optar por un empleo, ya que en estos momentos no cuento con un empleo. Excelente, bienvenida. Voy con Jocelyn Gabriela. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jocelyn Buruca. La razón por la que tomé el curso es a raíz de complementar conocimiento, ya que estudio química y para mí me resulta bastante ideal la manera de relacionar diferentes ramas, ya que todo al final son complementarios. Entonces, por esa razón decidí iniciarme en este curso, ya que realmente no tengo base. Solo publicidad, ¿verdad? Entonces me interesé y pues así llegué a inscribirme. Excelente, gracias. Bienvenida. Voy con Jocelyn Mejía. Buenas noches. Primeramente me interesé por marketing digital porque me gustaría como sumarle un poco más de peso a mi currículum. Entonces también me gustaría saber cuál sería la relación con mi carrera actual porque estoy estudiando relaciones internacionales. Entonces me gustaría poder como ver en qué forma puedo implementar más mis habilidades. Ok, excelente. Voy con Jorge Guzmán. Hola, buenas noches. Buenas noches, Jorge, bienvenido. Sí, mi nombre es Jorge Guzmán. La verdad de las cosas que mi expectativa es conocer sobre marketing digital, pues verdad, ya que soy instructor y facilitador de HTP, verdad, pero no manejo esta parte, así que también tengo mi emprendimiento de forma independiente y esa es la razón por qué me tienen aquí. Buenas noches. Excelente, Jorge. ¿Y qué cursos da en el Hábil Técnico Permanente? De electricidad, todo lo relacionado a electricidad y sistema fotovoltaico, que son paneles solares. Mire, qué interesante, ¿verdad? Usted se topa ahí con todo tipo de público en esos cursos, ¿verdad? Así es. Le permite de 16 años, si no me equivoco, ¿verdad? Así es, así es.
Y no hay límite de edad, ¿verdad? No, para nada. Tiene una tarea difícil ahí, pero no imposible, admirable, lo felicito. Voy con, bueno, vamos a ver, creo que sigue Carla Fuentes. Buenas noches. Yo opté por este curso, ya que el marketing digital en la actualidad ha sido un boom, y el cual nos va a permitir conectar más de cerca con los consumidores, con los clientes, y también porque quiero aplicar todos los conocimientos adquiridos, tanto en mi carrera profesional, que estoy estudiando licenciatura en mercadeo también, y también para los negocios que tenemos como familia. Excelente. Voy con Carla Peña. Tengan todos muy buenas noches. Para mí es un gran placer estudiar marketing digital, puesto que estoy en mi cuarto año de administración de empresas y algún día quisiera tener mi empresa propia. Y es por lo tanto de que quisiera adquirir más conocimientos acerca de marketing digital. Excelente, Carla. Bienvenida. Voy con Melissa Aguilar. Buenas noches. Primeramente quiero saber si me escuchan. Se le escucha muy bien y claro. Bueno, bueno, me gusta que me digan Meli. ¿Por qué decidí tomar este curso? Primeramente porque siempre me han llamado la atención los negocios, pero sobre todo por el plus curricular, aunque mi carrera no tiene nada que ver con eso actualmente, pero siento que también me va a ayudar. Estudio lenguas modernas y me llama mucho la atención el marketing, lo de las redes sociales y el boom que ha hecho. Ya se va a dar cuenta que sí le va a servir en su carrera, ya va a ver. El marketing debería de estar en todas las carreras, ya va a ver. Bienvenida, Melvin. Así es, muchas gracias. Excelente, excelente. Voy con Melvin Toledo. Hola, buenas noches. Buenas noches, Melvin. Mi nombre es Melvin Toledo y realmente me habéis interesado por el curso, ya que... como puedo, llevo ya el marketing digital de una empresa familiar, pero hoy quiero pues fortalecer ese tipo de publicidad y ventas que se pueden hacer, ¿verdad? Ya que es una novedad que crear mapas, páginas del Facebook, todo eso, pues ayuda a darse a conocer como empresa, ¿verdad? Así que espero que me ayude para mejorar lo que es el marketing que llevo, ¿verdad? Gracias. Excelente, Melvin. Bienvenido. Voy con Miriam Lizeth Bonilla. Buenas noches. Mi nombre es Miriam Lizeth, pero me gusta que me digan Lizeth. Y yo soy profesora de educación inicial y parvularia, pero actualmente tengo un emprendimiento y tengo una página de educación. Entonces, en el emprendimiento yo soy la que se encarga de la publicidad o algo así, por decirlo así. Pero así a como yo creo, entonces siento que esto me va a ayudar a fortalecer esto y poder hacer las cosas y explotar la creatividad. Excelente, Miriam, a la brava, como dicen, hemos aprendido. Miren, es que esto de la pandemia nos hizo que o aprendemos. Fíjense que, por ejemplo, ahí me decía Fátima que está en su último año de mercadeo. El tema es que el marketing digital en la carrera como tal lo dan como una materia y hasta ahí, vea, y no es como uno quisiera. Entonces siempre tenemos que irnos actualizando, aprendiendo. La teoría no la podemos dejar de lado y la práctica es la que nos va ayudando a que vayamos entendiendo un poquito más. Todos los que ya han podido llevar un poquito digamos, redes sociales o las páginas de sus empresas o de sus emprendimientos, se van a ir dando cuenta que en el transcurso que vayamos avanzando, que hay cosas que sí las sabemos hacer, pero a veces no sabemos cómo se llaman o cómo en la teoría son conocidas. Entonces, ya cuando estamos viendo el marketing digital, sí, eso ya lo he hecho, ¿verdad? O, sí, eso yo lo hago en mi negocio, pero no sabía que así se llamaba o no tengo, o a lo mejor ya saben un poquito del marketing digital, ya lo practican, pero también no tenemos un respaldo. Entonces, estos diplomados vienen y refuerzan lo que ustedes ya hacen, ¿verdad? Porque nos dan un comprobante de que ya tenemos la experiencia teórica y práctica, ¿verdad? Así que vamos a echarle ganas y voy con Mónica Zamora. Mónica Zamora. ¿No está por ahí? Voy con Sandra Amelia Campos.
Sí, tengan todos muy buenas noches. Sí, pues el interés de aprender más que todo porque se me dio curiosidad porque ya había oído hablar de este tema del marketing, pero en sí estoy nula en esto y me interesó aprenderlo y aumentar tanto como personal como económicamente. Ok, excelente. Voy con Susan Sánchez. Susan Sánchez. Recording in progress. ¿No está? Voy entonces con Víctor Argueta. Buenas noches, un gusto saludarle y poder participar en este curso. El interés de mi persona al participar en este curso es de que hace unos 3 años más o menos saqué un curso en San Salvador, yo soy de Sonsonate y necesito quizás actualizarme, ¿verdad? En muchas cosas, muchas herramientas que hace tiempo quizás no se utilizaban, entonces les agradezco mucho la oportunidad. Excelente, Víctor. Voy con, quiero ver por ahí estaba Wilber también, Wilber Rolando Torres. Buenas noches, panelista y compañeros de curso. Mi nombre es Wilber Torres, soy de Conchagua, La Unión, y las expectativas de este curso pues, son de que lo estuve esperando y por mucho tiempo, por medio de, por ejemplo, así YouTube, pude ver el inicio, pero no así en concreto. Y poder aplicarlo a lo que es a mi emprendimiento. Así que espero que aprendamos y que compartamos. Ok, excelente. Por ahí creo que se me iba quedando José Arturo, ¿verdad? No se ha presentado, ¿verdad? No sé si me escucha. Sí, le escucho. Bueno, buenas noches para todas y para todos. Mi nombre es José Arturo Ramírez. Soy de Santa Ana y mis expectativas del curso son innovarme, desarrollar nuevas aptitudes en cuanto al marketing digital para poder adaptarnos a la evolución que tenemos encima. Hoy en día, pues la mayor parte de las cosas funcionan así, entonces ayuda con nuestros emprendimientos, emprendimientos de la familia y pues en alguna parte también en mi trabajo, sirvo como especialista psicosocial en una ONG, como instructor también de serigrafía, y ahí pues hemos aportado a ellos planes de negocios. Entonces dentro de esos hay una parte de desarrollar y para esto pues, por eso estoy acá. Para Excelente, José Arturo, bienvenido. Si se me fue quedando alguien, ahí nos vamos a ir conociendo en el camino por temas de tiempo. Rapidito. Vamos a, les quiero pasar asistencia para que si están, por favor, me van diciendo presente y después vamos ya a pasar al contenido teórico. Si me ven conectada 2 veces es porque me metí con mi celular para cuando de repente estoy en otra pantalla, yo aquí estoy pendiente de ustedes desde mi teléfono, ¿verdad? Así que estoy viéndolo, así que pórtense bien. Voy a comenzar rapidito con Melissa Aguilar, me van diciendo presente, rápido, porfa. Presente. Excelente. Víctor Manuel Argueta. Presente. Jessica Daniela Barrera. Jessica Daniela Barrera. Jamie Yamilet Belloso de Contreras. Presente. Miriam Lizeth Bonilla. Presente. Jocelyn Gabriela Buruca. Presente. Miri Marina Cabrera. Presente. Sandra Amelia Campos. Presente. José Oscar Chávez Domínguez. Presente. Zenia Beatriz Cruz. Presente. Fátima Lucía Cruz. Presente. Carla Verónica Fuentes. Presente. Fernando José Gutiérrez.
Presente. Jorge Armando Guzmán. Presente. Jocelyn Stephanie Mejía. Presente. Alex Giovanni Miguel Garay. Presente. Dina Verónica Moss. Presente. Alejandra Priscila Orellana. Fátima del Rosario Panameño. Presente. Carla Yamilet Peña. Presente. José Arturo Ramírez Bernal. Presente. Merlin Denise Ramírez. María Berenice Rodríguez. José Daniel Rodríguez. Presente. Susan Georgina Sánchez. Presente. Melvin Giovanni Toledo. Presente. Wilber Rolando Torres. Presente. Héctor David Vázquez. Mónica Zamora de Gutiérrez. Bien. Ahí estamos ya entonces, los que están, están, y los que no, pues ni modo, se la perdieron. Bien, vamos a comenzar entonces con nuestro primer contenido. Hoy vamos a ver la parte introductoria. Ya mañana se va a ir poniendo más fuerte, y el viernes más, y el lunes ya ni se diga, ¿verdad? Así que los quiero con ánimo. Yo sé que es el final del día ya, pero vamos a tratar de hacerlo dinámico, de hacerlo interesante, que participen para que nos sintamos el tiempo. Miren, ni cuenta nos hemos dado y ya son las 8:30. Vamos a estar finalizando por ahí de 3 minutos antes de las 9, porque a las 9 voy con otro grupo, ¿verdad? Entonces, para estar conectada a tiempo con los otros grupos también. Así que vamos a comenzar con la parte introductoria. Voy a compartir pantalla. Si tienen ahí también ustedes un cuadernito, ¿verdad? Donde puedan anotar. Ahí estamos. Déjenme ver aquí. Ahí estamos. ¿Ya ven la pantalla todos? Sí. Vamos a cerrar aquí. Sí, se ve la pantalla. Confirmo también. Hoy sí, ahí estamos, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? Uh-huh. Espérenme que estoy aquí teniendo un problema. Bien, vamos a comenzar con la sección 1. La sección 1 se compone de varios temas y subtemas, pero vamos a comenzar con la parte introductoria, en donde vamos a hablar de la introducción al marketing. Acá ustedes pueden ir anotando quizás lo relevante, porque como les digo, en la plataforma se les va a estar subiendo el material teórico, incluso hasta más amplio, para que ustedes le puedan dar lectura si así lo necesitan a la hora de hacer alguna evaluación o a la hora de hacer algún taller. Lo primero que vamos a conocer o a recordar, porque estoy segura que la mayoría ya tiene algún conocimiento previo, puesto han estudiado la parte de la carrera o algún diplomado corto o han oído por sus trabajos. Vamos a hablar un poco del origen del marketing. Es importante que conozcamos de dónde sale, cuándo aparece, si es de ahorita, si realmente apareció en la pandemia o fue antes. Entonces, aquí es donde vamos a entender desde cuándo existe el marketing. En 1902 aparece el primer registro histórico del marketing, cuando el profesor Jones de la Universidad de Michigan utilizó por primera vez este término, pero no quiere decir que hasta entonces apareció. Pocos años más tarde, la disciplina fue creciendo hasta alcanzar su autonomía e independencia en el año 1911, y poco después, en el 14, Lewis Wells sacó a la luz la primera investigación científica sobre el marketing. Tan solo un año más tarde se editaría entonces el primer libro de marketing de la mano de Ash Wilkinson Shaw. Pero si ustedes se remontan y nos vamos más atrás de este origen, si se recuerdan y nos regresamos allá por tercer ciclo del colegio,
el marketing ya existía, lo único que no le llamábamos marketing, sino que le llamábamos el famoso trueque o intercambio, ¿verdad? Y eso lo veíamos en estudios sociales, por si no se recuerdan. Entonces, vamos a ver un poquito de las etapas para que vean cómo aparece y en la teoría que se les presenta en la plataforma pueden encontrarlo también en la parte donde habla un poco de la evolución. Sin embargo, tenemos que dar esta parte introductoria para conocer un poco el origen. Ahora vamos a pasar quizás al concepto como tal de qué es marketing. Vamos a comenzar con el marketing tradicional, el que todos conocemos, el que venimos practicando quizás desde hace muchos años, en nuestros trabajos, en nuestros emprendimientos, en nuestras casas, hasta en la casa hacemos marketing, ¿verdad? Porque negociamos con los hijos y todos los negocios y toda la parte que lleva un intercambio está haciendo marketing. Cuando usted dice, si haces la tarea, te voy a regalar un chocolate. Ahí usted está haciendo un intercambio de algo y eso es marketing también. Entonces vamos a empezar con el concepto, pero antes de que yo les diga qué es marketing, quiero saber qué ideas traen ustedes de qué es marketing. Podemos levantar la mano y dar un concepto sin necesidad de que lo busque en internet o que lo busque en un libro, sino a usted. ¿Qué le dice esa palabra? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Qué le dice la palabra marketing? Melissa Aguilar está levantando la mano. A ver, Melissa, cuéntenos. Bueno, para mí el marketing tal vez podría llamarlo como un conjunto de estrategias para vender ocupando diferentes cosas, por ejemplo, en este caso redes sociales. Es lo que yo puedo decir, mi primera impresión. Una herramienta, las redes sociales. Un conjunto de estrategias, dice Meli, que le sirva para vender. Fin, ya vamos llegando como a lo que la mayoría pensamos, ¿verdad? Que marketing es vender, sí, pero no solo eso. Vamos a ver, Fátima. Bueno, yo opinaría que es como aquel proceso en el cual el punto de partida u objetivo sería llamar la atención al público sobre algo o sobre algún suceso a realizar. Excelente, llamar la atención del público hacia algo que queremos realizar y que termina siempre como en un negocio, en una venta, como decía Meli, en algo que queremos comercializar, dar a conocer, ¿verdad? Bien, vamos a ver. Gracias, Fátima. Vamos a ver quién más se atreve. Fátima Cruz, vamos, dígalo, cuéntelo. Vamos a ver cómo se lo han enseñado ahí en la U. Pues marketing estudia las necesidades y los deseos del consumidor o de un producto en específico para poder yo poder sacarle provecho y poder meterlo al mercado. Estudia las necesidades, fíjense, del consumidor, casi igual no lo hemos aprendido, casi igual, ya ve que de la U teníamos que ser, pero es cierto, casi así me lo aprendí yo también y así trato de enseñárselos a mis alumnos en la universidad. Vamos a ver quién más, uno más, uno más, vamos a ver, gracias Fátima, uno más, uno más, uno, uno, uno. A ver. Por aquí veo chat, dice, tengo problemas con el micrófono, con el audio. Buenas noches, no sé si me escucha. Hola, ¿cómo no, Susa? Hola, buenas noches, oiga. Para mí marketing es un conjunto de estrategias que tiene como fin llegar a un consumidor o a un grupo de personas con una misma necesidad y a la vez cubrirla, ¿verdad? Ok, excelente. Por ahí alguien me está manipulando la pantalla. Tengamos cuidado, estimados. Gracias, Susan. Bien, fíjense cómo puede ser el marketing, ¿verdad? El marketing puede ser muchos conceptos. Lo importante es que entendamos de qué se trata, para qué sirve. Entonces ahora ya vamos a armar uno para que nos lo aprendamos, ¿verdad? Sin necesidad de memorizar, vamos a armar un concepto entre todos. Ya no están viendo la presentación, ¿verdad? Me van diciendo cuando eso pase, por favor. No, ya no se ve. Ahí estamos. Entonces vamos a ver. Primero vamos a decir el teórico, el normal. ¿Qué es el marketing? Es la ciencia y el arte de explorar, de crear y entregar valor para satisfacer necesidades y crear relaciones redituables con el cliente. El marketing identifica necesidades y deseos no realizados, define, mide y cuantifica el tamaño del mercado, identificando el lucro potencial. Bien largo, ¿verdad? Ay, no, casi no me lo voy a aprender. No, ni yo no me lo voy a aprender.
No me lo aprendo, muy largo. Entonces vamos a hacerlo corto. El marketing viene siendo esta parte, digamos, esta rama de la comercialización o de los negocios que estudia, así me lo aprendí yo, que estudia el comportamiento del consumidor y el comportamiento del mercado. Fácil, ¿verdad? Porque nos ayuda a entender las necesidades, los deseos de los clientes y así entonces nosotros venir y crear ese valor del que tanto habla, ¿verdad? Crear ese valor del que tanto habla. Entonces el marketing viene siendo esta ciencia, ¿verdad? Esta rama que estudia el comportamiento del consumidor y el comportamiento del mercado en el que nosotros queremos también comercializar, vender, publicitar, ¿verdad? Transmitir lo que nosotros queramos, el mensaje que queramos llevar. No necesariamente tiene que ser una venta de un producto tangible, puede ser de un servicio, puede ser una campaña de publicidad, puede ser una, por ejemplo, por ahí escuché que alguien trabajaba en una ONG, puede ser también de repente una campaña de concientización. Entonces, el marketing va de la mano con todos estos rubros, sectores, todas las carreras venden algo, todos los oficios venden algo, todos los oficios necesitan, todas las carreras necesitan conocer qué es el marketing, porque lo tienen que implementar en sus negocios, en sus empresas, en sus trabajos, en sus carreras, en sus si son independientes. Por ejemplo, ahí estaba diciéndonos el compañero que da cursos de electricidad. Hasta para eso necesitamos el marketing, porque imagínense, los centros de formación, si algo les cuesta, es que los cursos se llenen, fíjense. Y más el del HTP, ¿verdad? El del HTP cuesta. Y que la gente sea constante, que la gente aprenda. Entonces, que de verdad tenga el deseo de aprender. Entonces, nosotros como facilitadores, nos toca hacer la parte de mercadológica de nuestros propios cursos. Y andar ahí ayudando también para que los alumnos vengan, para que no falten, para que se interesen. Entonces, nosotros somos parte de la venta. Si nosotros no damos bien la clase, por decirle un ejemplo, el cliente ya no quiere llegar, pues, a la clase. Entonces, también los docentes, los maestros, por ahí escuché que alguien también está licenciada en parvularia, algo así. Entonces, pero si imagínese, si usted no trata bien a los niños, ya no van a querer llegar, le van a tener miedo a la maestra. Entonces, nosotros también somos la imagen y representamos como docentes, como facilitadores, una marca, una empresa, que nosotros tenemos que transmitir algo bueno al estudiante, al participante o a la otra persona que está allá, que es mi cliente, para que quiera seguir estudiando en la U, para que quiera seguir recibiendo el curso. Todos hacemos marketing de alguna u otra forma, todos. Entonces, por eso es que hay que entender bien cuál es el concepto, ¿verdad? Entonces, tenemos que conocer cuál es el comportamiento de nuestros clientes para saber cómo yo voy a ofrecer mi producto, cómo lo voy a vender, cómo lo voy a mercadear, cómo lo voy a publicitar, ya sea en las redes o en el marketing tradicional, ¿verdad? Por eso vamos a ir viendo poco a poco el marketing tradicional. Después vamos a pasar ya a la propia parte del marketing digital. Ahora, es bien importante que a la hora de hablar de marketing, tenemos que entender que también es una herramienta, ¿verdad? Que es utilizada por las empresas para generar precisamente procesos de intercambio de algo de valor dentro del mercado. Entonces, las empresas son los agentes, digamos así, económicos encargados de realizar el proceso de producción en la economía de la empresa. La producción es la transformación de insumos en productos. Entonces, esto quiere decir que las empresas tienen que administrar los recursos escasos para realizar eficientemente su proceso de producción, y por ello es que se organizan como en diferentes departamentos dentro de las compañías. No puede faltar de repente un recurso humano, el área de producción, finanzas y de último ventas y marketing, ¿verdad? Que son los encargados prácticamente en la venta, es donde se aplican las técnicas para la comercialización del producto que queremos ofrecer o del servicio. Y los encargados de esta tarea, por supuesto, vienen siendo los vendedores, que normalmente requiere que tengan un estudio. Está el marketing, que es el departamento ya encargado de desarrollar, de generar y de entregar algo de valor al mercado para su proceso de intercambio. Si marketing no hace bien las estrategias,
no le ayuda a ventas. Esas dos áreas tienen que ir de la mano. Entonces, no podemos dejar de hablar de marketing si no mencionamos esto. Entonces, una empresa puede tener muchos departamentos, pero estos son los más importantes y los que no pueden faltar. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero el tema de la carrera de las licenciaturas en mercadeo, en economía, en administración de empresas, tienen una demanda exagerada en los estudiantes de bachillerato cuando se van a pasar a la universidad, que a veces no saben ni qué quieren estudiar. Lo primero que piensan es, bueno, voy a estudiar algo que, donde haya trabajo. Y la mayoría piensa en mercadeo y administración porque siempre va a haber trabajo de esto. ¿Pero es por qué? Porque todas las carreras, todos los oficios, todas las empresas necesitan de personas que tengan conocimiento en esta área. Desde un odontólogo hasta un ingeniero, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo una familiar que es odontóloga y ella me dice, ¿qué hago para tener más pacientes? ¿Qué hago? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? Veamos, si fueran odontólogos y no tienen muchos pacientes, ¿qué harían para tener más? ¿Qué fuera lo primero que harían? Si no han estudiado mercadeo, no saben nada, ¿qué harían? Vamos a ver, por ahí hay alguien. En las redes sociales, ahorita que está el boom en los Reels, hacer videos explicando, viendo los beneficios de ir al dentista. O hacer un video demostrativo, ¿verdad? De todos esos beneficios. Por ahí estaba Susan, que también creo que quería opinar. ¿O vi mal? También, igual que la compañera, ahorita creo que lo que son redes sociales es la forma más fácil y más rápida de acercarse a los clientes potenciales. Ok, vámonos a lo fatalista. Esta odontóloga no tiene tiempo de hacer sus redes sociales, no tiene tiempo de verlas. ¿Qué le recomendamos? A ver. Hacer volantes, dicen por ahí. ¿Y quién los va a repartir? Vamos a ver, Miriam. Dar un buen servicio, porque si uno atiende bien al cliente, lo va a recomendar con las demás personas. Que vaya un cliente de referido, digamos, por personas próximas, de referido en referido. Susan, ¿qué haría? Vamos a ver. Pedirle ayuda a alguien, a algún familiar o algo, para que le ayude a organizar sus redes sociales y aprender. Realmente ahorita creo que todos hemos aprendido a manejar redes sociales de una forma empírica, ¿verdad? Exacto. Ahí damos error. ¿Cómo es eso? Que se apoye con un asistente. Vamos a ver, Carla. Que se apoye con alguien. Gracias, Susan. Carla. Creo que también es importante la pauta, eligiendo bien el segmento objetivo, porque nada sirve pautar y tirársela a toda gente y muchas de las personas no van a estar interesadas en un servicio odontológico, sino que ella tiene que pues elegir bien a su segmento objetivo al cual le va a dirigir todo su, digamos, el video que estaba mencionando la compañera. Imagínense qué importante, ¿verdad? Lo que dice Carla, la segmentación. A veces decimos, ay, bueno, me voy a estudiar odontología y voy a poner mi propia clínica porque no quiero trabajar para nadie, no quiero trabajar en un hospital, no quiero trabajar en el IS, quiero ser independiente, dice. Pero ni ha segmentado, ¿verdad? Solo dice, y la voy a poner en la casa para empezar, dice. Y hasta la ubicación es tan importante a la hora de segmentar y lo vamos a ver más adelante. Por ahí estaba también, creo que Wilber, ya se me arrepintió. A ver, Wilber, creo que vi que levantó la mano. Buenas noches. Ajá, Wilber, ahí está. Tiene la palabra. También se puede implementar lo que son las vallas publicitarias. Y como lo han comentado los compañeros, pues establecer un segmento de cliente donde se pueda establecer lo que son el alcance y limitante. Correcto. Establecer un segmento de cliente porque es importante ver el alcance, ¿verdad? Fátima, creo que con ella cierro. A ver, Fátima. Sí, primeramente buscar un asesor, alguien que me dé asesoría, como yo desconozco, no tengo tiempo, no tengo la habilidad o desconozco, primeramente buscaría un asesor que me dé previos conocimientos o que se encargue. Creo que hoy en día hay páginas publicitarias de estrategias, ¿verdad?
y usted lo solicita y ellos le asesoran, ellos se encargan de las redes sociales, se encargan de todo, de los videos, etcétera. Eso haría yo. Así es, de hecho lo hizo. Ay, se lo quería oír para ver si me daban ahí algo acertado. De hecho lo hizo, contrató un asistente para que le vea lo de las citas y todo ese rollo, pero como pues sí, ¿verdad? No iba a ser solo la única función. Ella de hecho está estudiando la chica administración de empresas en la tecnológica, que la mayoría de administradores siempre su primer trabajo es en el área de mercadeo, fíjense. Entonces ella le está viendo todas las redes sociales, le está generando el contenido, le ve su agenda de pacientes también, trabaja mucho con referidos, hace venta personal, hace promoción y además tiene un asistente que le ayuda allá adentro. Digamos que es su asistente dental, digámoslo así. Entonces esta niña, cuando no hay pacientes, tiene la función también de estar manejando el WhatsApp y de estar manejando el chat de Facebook y de Instagram para poder de repente con alguna promoción llegar a más personas a que la conozcan. Entonces ahí va, pero ¿qué queremos llegar con este ejemplo? Que imagínense un odontólogo necesitando de marketing, ¿pueden creerlo? Entonces aquí demostramos que todas las carreras necesitamos una parte de esto. Entonces para que vayamos entendiendo, hay muchos conceptos, pero hay que quedarnos con el que más, digamos, se nos facilite recordar que el marketing viene siendo como esa disciplina, ¿verdad?, dedicada al análisis del comportamiento de los mercados y los consumidores. Analiza también la gestión comercial de las empresas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de captar, de retener y de fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de sus necesidades. Entonces, cuando nosotros entendemos ya ese concepto, es mucho más fácil después explicarlo. Entonces, para ir un poco avanzando, ¿verdad? Por temas de tiempo, vamos a cerrar con un taller de entrelazados. Y ahora quiero que ustedes, voy a dejar de compartir un ratito para que podamos, para que se me facilite un poco ahí ver las manitos levantadas. Vamos a hacer un taller rapidito y aquí quiero que participen. Y que ahorita piensen, les voy a dar 5 segundos para que piensen en la palabra marketing, pero que me la digan en 2 palabras. Vamos a ver. 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a ver quién levanta la mano primero. Vamos a ver. Ahí está Oscar. Vamos a ver. Marketing en 2 palabras. Oferta y demanda. Oferta y demanda. Excelente. Carla. Ventas libres. Ventas libres. Jorge. Jorge Guzmán. Sí, vender de forma agresiva. Vender de forma agresiva. Vamos a ver, Iris. Promoción. Promoción. En una me lo dijo, miren, muy bien, Iris. Vamos a ver, Wilber. Segmento de clientes. Segmento de clientes. Excelente. Sandra. Creatividad y publicidad. Creatividad y publicidad, Susan. Estrategia. ¿Cómo? Estrategia. Estrategias. Vamos a ver, Fátima. Panameño. Investigación y estadística. Investigación y estadística. ¿Alguien se me quedó? Vamos a ver. Nadie. Bien, bajemos la manito en los que ya participamos. Ahí está, José Arturo. Vamos a ver qué dice José Arturo. Interacción. Compra, venta. Interacción, compras y venta. Fíjense cómo en 2 o 3 palabras hemos podido conceptualizar o hemos podido expresar qué significa para nosotros marketing. Ahí les voy a dejar una tarea, fíjense, una extra, solo para que la comentemos mañana. Armen con sus propias palabras qué es marketing. Armar con sus propias palabras qué es marketing y mañana vamos a arrancar con eso en la primera participación. Bien. Fíjense cómo rapidito un taller nos puede ayudar a que ordenemos nuestras ideas y a que entendamos un concepto que puede ser muy largo, pero lo importante es que lo comprendamos, que lo entendamos, que lo vivamos, no que nos lo aprendamos nada más. Si no lo comprendo, no lo voy a poder poner en práctica. Entonces, lo mejor es comprenderlo antes que memorizarlo, ¿verdad? Entonces, para ir cerrando,
Permítanme un momentito. Ay, perdón, perdón, creo que me iba a salir aquí. Bien, vamos a rapidito, solamente vamos a mencionar un poco los enfoques del marketing para que se queden ahí con la idea. Tenemos los, aquí les voy a presentar pantalla rapidito y con esta lámina vamos a cerrar por temas de tiempo, ¿verdad? Porque es una horita de clase para que se puedan ir también a descansar. Acá está, enfoques del marketing. Miren, aquí está, tenemos a la producción, está enfocado a la producción, está orientado al producto, a las ventas, a la orientación al marketing y a la orientación al marketing holístico. Cuando hablamos, aquí les voy a tratar de poner un poquito más grande la pantalla, cuando hablamos a la producción, sustenta que los consumidores buscan por productos fáciles de encontrar y a bajos costos. Orientados al producto, los consumidores dan preferencia a los productos de calidad y desempeño superiores a los medios o que tienen características innovadoras. Mañana lo vamos a ver más amplio, ¿verdad? Ahorita solo se los estoy mencionando. A las ventas, cuando los consumidores nunca compran los productos de la organización en la suficiente cantidad por voluntad propia. Orientados al marketing. La idea aquí parte de la filosofía de sentir y responder, centrada en el cliente. Y la orientación al marketing holístico reconoce que en el marketing todo es importante, desde el consumidor hasta los funcionarios y la competencia. Por eso es que mañana vamos a tocar también las etapas del marketing para que ustedes vean el tema de la evolución, de cómo antes era más enfocada al producto y no al consumidor y cómo ha ido esto cambiando. Yo les voy a compartir en el grupo de WhatsApp un enlace de un video que habla de la evolución y de las etapas de evolución del marketing para que lo vean. Solo véanlo y mañana lo vamos a comentar. ¿Les parece? Sí. Ah, pero lo ven. Lo ven. ¿Sí? Cuando tengan un chance. Es cortito, no vean. Creo que lo voy a poner a ver un capítulo de 30 minutos, ¿verdad? De Netflix. No. Lo voy a poner a ver un videito de 5 minutitos, lo más creo que dura de entre 3 y 5. Para que ustedes vean un poquito la etapa de la evolución, las etapas, y lo expliquen en un video así bien de colegio, digámoslo así, porque es más dinámico, es más divertido, no es aburrido. Entonces, les voy a pasar ese link por el WhatsApp para que lo tengan como un material adicional a lo que van a encontrar en la plataforma, y mañana vamos a comentar un poquito las etapas de la evolución del marketing y vamos a comentar también el concepto que ustedes van a preparar del marketing para ir avanzando, ¿verdad? Y así poder después ya llegar a marketing mix, ¿verdad? Pero primero hay que tener bien claro el marketing, sus etapas, su evolución y sus funciones para poder llegar al marketing mix. Bien, nos vamos a quedar hasta aquí para que se puedan ir a descansar. Si tienen preguntas antes de que desconectemos la sesión, me la hacen. Si no, pues vamos a ir cerrando. ¿Hay preguntas? Ahí está Miriam, diga. Oh, una pregunta, pero acerca de la plataforma, que hice un video de introducción, pero está en inglés. No sé si es ese o no tiene nada que ver. No, creería que ya le voy a consultar a la persona que me está dando soporte y le informo por WhatsApp, porque yo también lo vi y creería que no, que creo que es una explicación de la plataforma como tal, pero ya de la parte ya de contenido, mañana en la mañana entiendo que le van a subir esta grabación, ¿verdad? Ahorita se genera el audio del MP4, y después se sube también al canal de YouTube y se va a subir también a la plataforma, ¿verdad? Y a medida vamos avanzando, van a ir haciendo las evaluaciones. Probablemente ya encuentren algunos instrumentos de evaluación, pero hay que avanzar en la teoría para que lo puedan hacer, ¿verdad? Para que no vayan ahí como a lo que sea, porque vaya a ser que no salgan bien. En cambio, oyendo la teoría van a salir mejor. Carla, creo que quería decir algo. Sí. ¿Se escucha? Sí. Hola, ¿se me escucha? Sí, se le escucha. Bueno, yo ingresé a mi cuenta, pero ahí lo de la plataforma.
Pero mi problema es en que a mí no me sale el curso. ¿No le aparece? De marketing digital. No, no me aparece. Ok, vaya. Entonces voy a notificarlo en el grupo para que los encargados vean ahí darle el acceso. ¿Le parece, Carla? Aquí voy a anotar para que no se... Oye. Ok, muchas gracias. No le aparece, ¿verdad? No, no me aparece. Vaya, ya le voy a escribir yo a Nahum para que me ayude. Oye, porque él es el que me está dando soporte técnico a mí. ¿Verdad? Bien, si van teniendo algún problema con la plataforma, escríbanlo en el grupo, porque ahí están también algunos encargados de la empresa, para que nos solucionen en el transcurso del día y así mañana pues estemos todo en orden a las 8. ¿Verdad? Bien, nos vamos a quedar hasta aquí. Espero que les haya gustado. Me gusta el grupo, me gusta que hablen, no me gusta hacer monólogo, así que prepárense para mañana para que participemos más. Así que pues pasen feliz noche y los animo a que mañana estemos aquí puntuales a las 8, ¿verdad? Se me cuidan. Un gusto. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Buenas noches. Adiós. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Good night. Bye bye.